Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. Some turbulence expected. Chicos, chicas, bienvenidos, Eder Player te saluda y empezamos nuevo gameplay en el día de hoy, chicos. Por la tarde, para los que van a cenar, pues que cenen perfectamente bien con todos nosotros, ¿no? Gente, ¿qué traemos en el día de hoy? Hoy les traigo un juego de verdad bastante diferente a todo lo acostumbrado. Es un juego de supervivencia, pero no es el típico, no es un juego de supervivencia común, vaya, ahorita te vas a dar cuenta cómo es la cosa. Primero vamos a elegir nuestro personaje, por supuesto vamos a elegir a este señorito de aquí, porque yo no soy señorita de allá. Bien, entonces pues es así el juego, tal como lo estás viendo, así es en toda la distancia. Pero me gusta muchísimo porque tiene buenos gráficos y de verdad que pues cuando lo vi me llamó la atención bastante. Y bueno, esa introducción fue bastante buena, vaya. Y entonces quiero venir a probarlo con ustedes aquí al canal. Es algo diferente como para salir totalmente de la rutina de simuladores y todas estas cosas, ¿no? Ya sé que a muchos no les gustará porque pues porque pues la audiencia mía no está tan enfocada a este tipo de juegos, pero ya yo sé que hay muchísimos aquí que aceptan los cambios y les gusta la variación en el canal. Hay muchísimos. Mira, aquí tenemos vendajes para curarnos ya. Un momento, una cosita que no estoy escuchando bien esta cosa aquí. A ver, pues un segundo. A ver, espérate. Bueno, pues ahora sí tenemos audio. Lo que pasa es que no sé, pero la grabación me detiene el audio del juego, así que pues bueno, no importa. Ahí ya estamos escuchando el audio, ¿no? Se escuchan, se aprecian las gaviotas, todas esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces, ahora nos manda para acá. ¿Aquí ya no había más nada? No. Perfecto. Bueno, pues el juego es así. Este es el avión donde nos estrellamos y qué suerte que los únicos que sobrevivimos fuimos nosotros. Un poquito raro. Mira, coquitos. Vamos, a ver. De principio, pues el tutorial, ¿no? Mochila y... Ajá, nos manda a comer. Que el coco nos restablece 6 de saciedad y hidratación 20. Hidratación. Y nos queda entonces esto que sería cáscara de coco para comer, ¿no? Un poco vacío, pues se usa para producir. Ah, no, es para producir, no para comer. Yo me lo como, en la vida real yo me lo como. Y pues sí, chicos, entonces pues decidí traer el juego porque es algo diferente, ¿no? Al canal y yo sé que a muchos les gusta la variación, vaya. Hay muchos que les gusta. Y bueno, de repente para explorar un juego diferente. Anda. Para explorar un juego diferente. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Pero bueno, tengo que matar a esta pobre chica. ¡Uy! ¡Madre mía! Uy, espérate, que creo que esto está demasiado alto. ¡Pobre chica! A ver, vamos a revisarla aquí. Un paño. Tenía un paño, una toalla sanitaria. ¡Guácala! A ver. Ok, uff, madre mía, y esta gente, los del avión se convirtieron en zombies, pero que, ¿veníamos de una pandemia o qué? La verdad es que no tengo ni tapu idea. La cosa es que hay que matarlos a todos, por lo que veo aquí. Ahí vas. Todos muertos. Tengo un remo roto, pues a puñetazos, gente. A puñetazos, limpio, vea. Uf, madre mía, ahora me van a matar. Ah, no. Ah, me vienen a ayudar. Ah, pues qué bien. Pues qué bien. Una chica ahí apareció, Tarzán, a ayudarme. Pues sí, es lo que digo. Un poquito de variación. Vamos a registrar a este hombre de aquí. Que yo sé que en este tipo de juegos registrar es muy importante. A ver, ¿no hay más cadáveres? Pues no. Bien, a ver, ¿qué dice Jane? Se llama Jane. Dice: otro sobreviviente. Pues claro. Te mira con sospecha. Yo. Dice: gracias por salvarme la vida. ¿Qué es este lugar y dónde están los otros? No tenemos tiempo para hablar. El tiroteo puede haber atraído a más mutantes a este lugar. Sígueme rápido. A ver, ¿estamos en una isla mutante o qué? Dice, sigue a Jane, campamento 1. Bien, Jane. Bueno, pues, coquitos. Necesito coquitos. Espérate antes que continúe, Jane. Que yo quiero coquitos. ¿Y esto qué es?
No tengo hacha. Pero bueno, ya te estás dando cuenta de que pues vamos, podemos hacer muchas cosas aquí. Me parece súper interesante el juego. Quisiera descubrir más. Hay que hablar con este. Dice, construí esto. Está cercado eléctrico. Debe... Ah, ese cercado eléctrico debería... Bueno, puede que no sea el 100% preciso, pero puedes llamar a esas cosas mutantes. Se suponía que ese cercado mantendría alejado a los mutantes. Pero el accidente del avión hizo una abertura que dejó entrar a los mutantes. Vale, los mutantes estaban en la isla, ¿no? Estamos como en una isla y que está llena de mutantes y todas esas cosas. Y el avión, pues, se estrelló aquí. Qué suerte, ¿no? Dice, toma esa motosierra que está ahí y ayúdame a hacer un poco de limpieza en la casa. ¿Pero qué te refieres? ¿Madera? Pero no intentes hacer nada estúpido. ¿Viste lo que pasó a ese mutante? Bien, pues tenemos aquí recompensas. Vale, antes de continuar, configuraciones, ¿dónde están? No, todavía no se me habilita el botón de configuraciones. Vale, todavía estamos en tutorial. Bien, tengo que hablar, ¿no? Dice, una vez juré construir el centro, pero no... Espérate, que viene gente. ¡Hala! Bueno, toma. Pues sí, uff, madre mía, cabrón, qué juegazo. A tomar, por... Vamos. Uy. Uy, mi ropa. Pero bueno. Toma. Y toma. Uf. Pero te diste cuenta que me dañaron el traje. ¿Y ahora cómo voy a ir a la presentación? Yo tenía una presentación, pero sin... Uy, mira estas cositas por acá. Pero mira, eso es un oso. Chicos, ¿podemos hacer todas estas cosas en este juego? Ah, pues qué bonito, ¿eh? Qué guapo. Se ve bonito el juego. Dice, mantente alerta. Esos mutantes siguen allá afuera. Tenemos que arreglar la cerca eléctrica antes de que se oscurezca o ninguno de nosotros dormirá. Yo arreglaré la caja de distribución. Toma el kit de herramientas y arregla la cerca eléctrica. Rápido, de lo contrario estamos perdidos. Estamos fritos. Espérate, Jane, que yo quiero registrar todo porque yo sé que es importante registrar en este tipo de juegos. A ver, Jane, ya estamos listos, Jane. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Una pieza de cerca eléctrica. Ah, vale, ¿y esto? ¿Una moto? Oh, nivel 6 para desbloquear. Bien, voy a reparar la cerca, espérate. Y ahí tienes. Y ahora, ¿qué dices? Está reparado la caja de distribución muy rápido. Los cables chocaron y salieron de la chispa de todos lados. El cableado de la caja de distribución se ha corroído. Y los monstruos están acercándose peligrosamente. ¿Ves esa pistola en el suelo? Úsala para... ¡Ah! ¡Tenemos pistola! ¡Uf! ¡Qué pistolaza! Bueno, se hizo de noche. A ver. ¡Toma! ¡Uf! Pero bueno. Pues qué increíble, ¿eh? Un palo. Y ya veis. Ya sé, voy a dejar que se acumulen todos para no desperdiciar balas. Y toma. Y toma. ¿Veis? Así. Ah, pues perfecto. Un poquito fácil. Uy, madre mía, este se ve peligroso, ¿eh? Nuestro primer jefe, se podría decir. Bueno, ya no te hagas tan machito que te voy a derribar de inmediato. Toma. Toma. Uy, me quito de aquí. Una vez jugué Last Day on Earth, ¿sabes? Uy. Bueno, a rayo los pantalones. Me dejó en calzoncillos ahora. Estoy en calzones, chicos. ¿La cerca? Ah, bueno, los detiene. Los detiene, por suerte. Bueno, y esta cinemática la podemos omitir, pero bueno. A ver, ahora, ¿se me activó el botón de...? No. A ver, ¿dónde puedo...? A ver, esto... Este para las misiones. ¿Y dónde puedo ver el menú de configuraciones? ¿Mochila? No hay menú de configuraciones. Pues qué raro, ¿eh? Con este me agacho. Perfecto. Bueno, pues de momento no veo menú de configuraciones. Vamos a tomar todo lo que haya por aquí. Que necesito hacerme ropa, que ya ando desnudo por aquí y está lloviendo. Yo debo tener frío. Vamos a recoger todo. Vale, estoy viendo la barrita abajo. Me indica, supongo que la mochila que está llena o vacía. O el avance de la misión. No sé exactamente. ¿Esto qué es?
Hierba. Uy. Bueno, aléjate de aquí. Piedra. Plátano para comer, por supuesto. Madera. Bien. Eso necesito hacha. Así que voy a registrar un poquito más por aquí. Pues estamos todo bien. Aquí hay más plátanos para comer, porque es muy importante nutrirse bien con plátanos. Suplemento muy alto en proteína, por cierto. Bien, ahí lo tienes. Creo que está todo revisado eso por ahí. Oye, el juego está muy bien. Me gusta su calidad gráfica y está muy bien esto. A ver, ¿esto aquí qué es? No hay nada en el buzón. Vale. Una piedrita por aquí, más plátanos por acá. Piedra aquí. Antes de continuar voy a recolectar bastantes cosas. Necesito hacha, pero quiero el plátano. Voy a explorarme por aquí, a mí me gusta andar. Por supuesto que sí, no puedo subirme por allá. Es lo malo, que no es mundo abierto. Pero lo bueno del juego es que cualquiera lo puede jugar. Es un juego bastante liviano. Y de verdad que es muy impresionante. A ver, Jane, ¿qué me dices? Dice, sé que tienes preguntas para mí, pero en este momento lo más importante es descansar un poco. Este lugar nos da muchos momentos apacibles. Los monstruos no dejaron de aullar toda la noche. Bien, ahora es el día siguiente. ¿Y esta qué? ¿Va a ser mi chica? Te juro que sí. Dice, estás despierto. Esta isla está llena de peligrosos. Así que será mejor que encuentres una forma de sobrevivir. Jane, ¿cómo? Extraño mi saco y mi... ¡Ah! Extraño mi traje, tío. Jane, ¿cómo puedo irme de este lugar? Este lugar es más complicado de lo que te imaginas, así que esa debería ser tu última preocupación. Debes aprender a sobrevivir antes que intentes hacer lo imposible. Ve a fabricarte algo para vestir. Bien, ahora necesito ropa. Dice, carretería de fabricación desbloqueada. Perfecto. Necesito ropilla. Vale, nos vamos por aquí, fabricar. Martillo de piedra. Fabricamos. ¿Veis lo importante de andar recogiendo todo? ¿Veis? Bien, se fabricó un martillo de piedra. Busca una caja. Bien, ahora debo buscar una caja. Tengo el martillazo de la vida. Fua, es que me parece. Es que. Estoy. Y toma. Toma. Tonto. Y dame un paño. Un paño. Luego me servirán para algo esos paños. ¿Pero qué? Ah, oh, pero es que... Toma. Y toma. Cómo fastidian. Dame el paño. Otro paño. ¿Qué dices? ¿Fabricar? Abrigo de supervivencia. Pues bueno. Bueno, mira, los paños. Son paños, ¿verdad? Sí, paños. ¿Veis? Los pantalones también los quiero, pero me falta algo ahí. No sé qué es. Bueno, pero al menos ya ando vestido. A ver. Esta es la mochila. No, tengo que abrirla, soy tonto. Pensé que tenía que romperla. Bien, cuerda. Ah, vale, eso de ahí es cuerda. Bien, tomamos todo, ¿no? Tomamos todo. Perfecto. Ahora, fabricar y los pantalones. Es que era un poquito obvio, ¿no? Perfecto. ¿Y esto qué me falta? ¿Esto qué es? Piel de cocodrilo. Ah, oh, tenemos que matar un cocodrilo. ¿Esto qué es? Dice, elimina al mutante. Pero bueno, es que este mutante no tiene ni cuerpo. Y me está matando. ¡Hala! Usó una poción nivel 1 de 10. A ver. Tenemos que poner esto aquí. Vale. Y usamos. ¿Esto para qué sirve? Medicina, excelente, nivel de objetivo. Una poción hecha de bagre fresco. Guácala. Bien, pero me recupera la salud al 100%. ¿Qué más tiene este hombre por aquí? Un paño. Los paños son típicos aquí. A ver, pero espérate que quiero algo como... A ver, ¿dónde puedo...? A ver, aquí está, ajustes. Ajustes, ahora sí. Bien, ¿qué tenemos en ajuste? Alias, ok, no vinculada, cambio de servidor, medios. Calidad de imagen, muy bajo. Estoy en medio, lo puedo poner a muy alto, pues ahí tienes. ¡Hala! Vamos a ver qué cambia. Se ve que cambia bastante cosas. Sombra global, está activado. Volumen, música. Vamos a quitar un poquito esa música que me está tocando ya. Ahí está, perfecto. Bien. ¡Hala! A ver, espérate, que había más cosas.
Había más cosas. Medios. Efecto, notificaciones, ajuste de compañero. ¿Qué? ¿Compañero? ¿Esto es multijugador? No, no creo. Descargar recursos, no hay nada por descargar. Perfecto. ¡Ole! Pero mira. Mira el gráfico, cómo mejoró el brillo y toda la cosa. Aunque siento que el personaje está como un poquito distorsionado. ¿Sabes? Regresa al campamento y guarda tus suministros. ¿A dónde? Ah, vale, que nos dieron una caja. Oigan, el juego está bastante entretenido, de verdad. Ya veis que aquí se me puede ir el día. Es un poquito diferente de todo lo de simulador y estas cosas. A ver, dice, los materiales extra puedes almacenarlos en esta caja. Ok, almacenar todos. Bien. Y con este se ordena. Ah, perfecto. Bien, vamos a ver hasta cuándo se pone pay to win esta cosa, porque estoy viendo que tenemos tienda y toda la cosa. Así que bueno. Yo les traje un juego de supervivencia también hace tiempito, fue el Raft Survival. Que hay un dilema con ese, porque ahora el video que yo subí del multijugador es famoso, es tendencia. Y ese video lo subí hace muchísimos meses. Y ahora la gente se pregunta que dónde está el juego de Raft Survival Ocean Domain online. Y es que no existe, ya los desarrolladores lo quitaron de la Play Store para seguir haciendo pruebas y todas esas cosas, seguir desarrollándolo, ¿no? Estaba en una fase de testeo en la Play Store. Y yo subí el video ese cuando existía en la Play Store. Ahora no existe y ahora la gente lo está viendo y me... está esa confusión de que el video es mentiroso o que yo estoy diciendo mentira. Pero trato de responder siempre los comentarios, pero bueno, whatever. El video ya supera más de 100.000 y tantas de vistas, así que es un poquito complicado responder todo. Bien, hace ahora... tenemos que hablar con esta chita, dice. Necesitamos más maderas para fortalecer nuestro campamento. Puedes ir a recolectar algunas maderas a la selva, de la selva, para que podamos hacer más tablas. También podemos usar tablas para crear armas. Vas a necesitarlas. ¿Saben? No sé. ¿Será que vamos a andar con esta chica toda la vida? Simplemente ella y yo. No lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero fabricar, acá está, hacha de piedra. Bueno, pues ahí está. Necesitamos madera, eso sí. Dice, tala árboles para recolectar maderas. Bien, perfecto. Estamos viendo solamente este entorno. No sé si luego tengamos otros entornos. A ver, no fastidies. No fastidies, por favor. Bien, debo talar aquí. Esto es banano. Pero está muy bien diseñado esto, ¿eh? A ver, mira, madera. Experiencia. Dos de madera. Misión completada, perfecto. Edificio, característica de construcción de casa desbloqueada. Ahora podemos hacer casas. Soy todo un obrero. Ingeniero y obrero y de todo. Vale, las piedras. Recolectar, muy importante recolectar en este tipo de juegos, chicos. A ver, ahora acá. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí, estamos en la casa. Edificio. Dice, banco de trabajo se usa para convertir maderas en tablas. Ah, vale. Ah, que lo podemos poner por ahí. Ah, mira, lo voy a poner acá. Ahí. Ahí queda perfecto. 2-1. Perfecto. Me gustaría que hubiera un zoom para yo poder ver más de cerca las cosas. A ver, me dice. Ok. Tabla de la selva. Una tabla hecha de madera selvática. Oh, wow. Producción. 4 minutos. Completar todo gratis. Ah, perfecto. Recolectar 2. Bien. Dice, repara el martillo. A ver. Este es el martillo que tengo, que hice para deshuesar los zombies, los mutantes. Reparamos esto con uno de madera, perfecto. Ahí ya lo tienes. Durabilidad al máximo. Perfecto, ¿y ahora qué sigue? Mejora el martillo. Hay que mejorarlo, mejoramos con uno, perfecto. Ahora hace
Ataque a 9. Ataque físico a 11. Perfecto. Bien, ahora que sigue. Informa a Jane. Tenemos que hablar con la chica esta, que yo creo que va a ser mi novia. Ah, no hay duda. A ver, muy bien, parece que ya dominas todo lo básico. Lamentablemente tenemos nuevos problemas. La caída del avión no solo destruyó el campamento. El ruido hizo que el estallido alertara a los otros monstruos. Parece que se aproxima una gran multitud. ¿Yo? ¿Una multitud mutante? Sí, literalmente una multitud mutante. Es un movimiento único con los monstruos mutantes. Sí, ya sé, una horda. Quizás si los ves con tus propios ojos lo entenderías. Bien. Toma binoculares. ¿Qué dices? ¡Ah, mira el mapa! Ahora tenemos... ¡Mira! Esto... ¡Oh, wow! Espérate. Región. ¡Anda! Pero es que está grande el mapa, ¿eh? A ver. Está bastante grande. Invasión de la horda de los mutantes. A ver, ¿qué es esto? Se aproxima la oleada mutante. Vale, tenemos hordas cada 24 horas. Cuenta regresiva de la oleada de la horda de los mutantes. Parece que sí. Es que ya más o menos sé las temáticas de este tipo de juegos. Entonces, ¿qué hago? A ver, ajá. Bien. ¿Y ahora qué? Mundo, vamos a ver mapa. Chicos, si vieran mi cara de sorprendido. O sea, nosotros estamos región playa. Y tenemos toda esta cosa por desbloquear. Joder, está enorme este juego. Madre mía. Estamos en esta isla apenas. Uf. Región es esta. Y este es el mundo. Madre mía, que está gigante. Joder. Habla con Jane. Impactante, ¿verdad? La cantidad es... Espero que el necógrafo Colwyn no esté entre ellos. Demonios que vienen. Dice, haz todo lo posible por detener a los monstruos. ¿Pero qué dice si son...? Pero bueno. Madre mía, pero ¿y este? Uy. Pero joder. Vaya. ¿Qué dices? Ese perro enorme. Es bien escuchen, es bien diferente. Madre mía, ya llevo 20, 25 minutos aquí. Es bien diferente este juego porque tiene mutantes que nunca había visto, madre mía. Parece que te diste cuenta cuán grave es la situación para poder... Madre mía, así que me di cuenta, ¿eh? Es increíble. Para poder encargarnos de esos monstruos necesitamos madera del bosque para mejorar nuestro campamento. Yo creo que puedo ocuparme de eso. Por supuesto que sí, soy el hombre de la casa, hombre, chica. Yo sé que puedes, pero aquí, si confías demasiado en tus experiencias, podrías dispararte por la culata de esos monstruos. Por ejemplo, el joven tiene un poder, una agilidad. A ver, me está hablando de un necógrafo Colwyn. Me imagino que es un jefe o algo así. Resistencia y vigor que supera la criatura. Si quieres derrotarlos, lo mejor es acabar con ellos antes de que se acerquen. Esta habilidad, golpe, te estará muy útil. Vale, tenemos habilidades. Tenemos habilidades. Me gusta. Es tipo League of Legends. Sí. A ver. Habilidad de combate. Vale. Esto viene completo, con habilidades y toda la cosa. Arrastra la habilidad, tasa de precisión, habilidad 1. Vale, podemos tener hasta 3. Tasa de precisión. Misión completada, perfecto. A ver. Y ahora. Estamos listos, ¿no? Mejora la habilidad. Ok. Habilidades de combate. Tasa de precisión, mejorar. Ahí está listo, ¿no? Así es. Dice, elimina al necógrafo que se interpone. A ver, ¿de qué me estás hablando? A ver, espérate, déjame recolecto los paños por aquí para hacerme mi ropita. El necógrafo. ¡Ah! No lo había visto. Toma eso. Madre mía, es que me va... Joder. Pero no, yo no puedo con él. Espérate, ¿qué dices? Uy. Ahora. Vale, le hago daño. Espérate, que... Uy, joder. Pero bueno. Que le gano. Uf. Que sí puedo. Me está matando, pero de verdad que... Ahora, vamos.
Uy, le gano, pero es que... Joder. ¿Pero qué? Pensé por un momento que me iba a matar, ¿eh? En esa pensé que me iba a matar. Dios mío, ¿qué me das? 5 porción avanzada. A ver, ¿quiere que avance más? Espérate, que yo no voy a seguir avanzando así. Espérate, me curo con esto. ¿Y ahora qué? El hacha. Ah, vale, para continuar. Ah, pensé que no podía pasar para allá. Fui. Mantente en el área verde, marca, para ir a la siguiente escena. Ah, vale, 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 que tenemos... wow. Dice, ¿te gusta el juego? Pues sí me gusta. Pero ahorita no te puedo dar porque estoy grabando un gameplay, amigo. Madre mía, tío. Pero mira esta cosa por aquí. Hay un montonazo de cosas. Qué increíble. O sea, mira estos entornos. Esto yo no lo había visto nunca en ningún juego de esta clase. Estoy verdaderamente impresionado, ¿eh? Hay zombies por aquí. No fastidies, perro tonto. A ver, ¿y si me voy así? Le doy un zape. Es que ya me la sé. O sea, si te ponen un botón de agacharse ahí es porque vas a ir en sigilo, ¿no? Es porque vas a andar en sigilo. Venga, elimino a este de aquí. Toma. Y esta es madera. Madera de la selva. Vale, chicos, yo creo que ya voy a dejar el gameplay por aquí, porque si no ustedes no van a ver este gameplay antes de acostarse a dormir, ¿eh? Va a demorar muchísimo. pero es que, guau, es que entretiene bastante, ¿eh? De verdad. O sea, tenemos un montón de... Ah, mira, tenemos una chica ahí. Tenemos que hablar con ella, supongo. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo, ¿eh? Para ver a dónde nos manda, ¿eh? De verdad. Mira todo lo que tenemos aquí. Mira todo lo que tenemos. Vale, aquí sí podemos hacer zoom en este mapa. La región en la que estamos es en bosque. Y aquí es donde se estrelló el avión. Chicos, de verdad, si a ustedes les interesa bastante este juego, así tanto como a mí me ha encantado, es que tienen que estar pendiente al canal, porque de verdad voy a seguir subiendo otro, ¿eh? Posiblemente mañana, mañana mismo de inmediato. Mira, mira ese cangrejo. Es un cangrejo mutante. ¡Toma! ¿Me lo puedo comer? Carne de cangrejo. Perfecto, me lo puedo comer. ¿Y esto qué es? Hongos. Bien, pues tenemos por aquí... Oh, allá hay otro cangrejo. Allá hay otro cangrejo, chicos. Es que la región es un poquito bastante grande, ¿eh? Podemos ir por varios lugares. Fíjate en esto. Aquí tenemos... A ver... Este tiene potencia, ¿eh? Aquí hay una caja. Bueno, chicos, uff, ese mono mutante. Vale, nos enfrentamos a él en el próximo capítulo, chicos. Yo despido el gameplay del día de hoy por aquí, esperando que les haya gustado. Ya saben que si es que van a quedar con intriga de para dónde nos manda Claire y cómo es. A ver cómo se llama. Claire. Sí, Claire. Se pronunciaría Claire, ¿no? Diría yo. No sé. Pero muy bonito nombre. Ese nombre me gusta bastante. Y bueno, chicos, el juego impresionante. Yo he quedado con la boca abierta, fascinado con este juego. Su calidad gráfica también sorprende. Tenemos muy bien, muy buenos detalles, sombra y todas las cosas. Así que, chicos, si les interesa, nada, activa la campanita, suscríbete al canal. Y de verdad, no te pierdas el próximo capítulo. Yo me despido por aquí. Así que nada, hasta la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chau.